Bienvenidos todos a una nueva misión de Conexión Vital, ese espacio donde podemos entrar a sus hogares y darles lo que tenemos como terapeutas, como médicos y como servidores. El tema de hoy es supremamente interesante y es un tema que cada vez nos está preocupando más porque se ha convertido en una especie de epidemia, ¿verdad? tal vez eh, relacionada con todos los factores ambientales, con los factores emocionales, y que hace que toda esa carga de herencia se despierte y cada vez esté afectando a más y más personas y a personas cada vez más jóvenes. Hablo del de hígado graso, el hígado graso que se subestimaba o se diagnosticaba eh, ocasionalmente como algo eh, pues que era como ocasional. Se ha convertido. Eh, incidental. incidental. Se está convirtiendo en el centro de muchas enfermedades eh, y es la causa de la no mejoría de otras. Entonces, pues, quisiéramos eh, ampliar un poco la definición de hígado graso. ¿Cómo está esa parte ahora, doctora Dafna? Y bienvenida. Bueno, David, muchas gracias. Bueno, el hígado graso, la esteatosis hepática, como también se ve en algunos libros, es una enfermedad que aún sigue considerándose para la medicina alopática casi que benigna y se debe a la acumulación de ácidos grasos, triglicéridos y otras cosas a nivel del de hígado. Obviamente, eso relacionado con lo que nos estaba diciendo ahorita David, de, una, de, un, de un aumento, pues sobre todo en las dietas, de las grasas y demás. Se consideraba un hallazgo benigno porque aparentemente no tenía mayores consecuencias, pero ya sabemos que eso va anudado al aumento de colesterol, triglicéridos y demás, que todos conocemos cuáles son las implicaciones pues clínicas que tiene. Eh, además, tenemos que acordarnos que la esteatosis hepática es como el estadio 1. De una falla hepática que puede llegar a aparecer como la cirrosis hepática. En el público general, la mayoría de gente en la consulta vemos que piensa que la cirrosis hepática es solamente alcohólica. La cirrosis es una aparición de un tejido cicatrizal ineficiente del hígado que eh, se debe a múltiples factores, siendo uno de ellos el alcoholismo, sí, pero no es la única razón. Bueno, muy bien, estamos también con, con Andrés. El tiene esta formación desde la medicina tradicional china y desde allí el, los vínculos que se encuentran en la alopatía actual eh, con respecto a la medicina integrativa, la medicina funcional, en la parte de clínica y en la parte de lo que es el alma, en ¿no? la parte de las emociones, en lo que corresponde a cómo se afecta un ser humano cuando su hígado no funciona. Bienvenido Andrés. Muchísimas gracias y pues sí, es muy bueno tener en cuenta toda la parte emocional que tiene que ver y se relaciona con el hígado y su pareja que es la vesícula biliar. Entonces nos comenzamos a ver que hoy en día así como el hígado graso aumenta también encontramos que el estrés, que el estrés es la enfermedad del siglo XXI y es esa parte del estrés la que golpea directamente al hígado. Estrés son tres cosas. Primero es la preocupación cuando nos antecedemos a situaciones que no han ocurrido y comenzamos a pensar y a pensar y a pensar. Como no ha llegado el momento, nos genera una impotencia. Y la tercera parte del estrés es una rabia, una frustración o una ira que golpea directamente al hígado. Y toda esta parte del inicio también, que es la preocupación, desde medicina china se llama una humedad, ¿sí? Porque no solo consumimos grasa, no solo comemos, digamos, la carne, el arroz, la papa, no. Nosotros también comemos emociones. Y el comer y el masticar y volvernos rumiantes es como si cogiéramos esos, esas emociones y esos pensamientos y lo volviéramos grasa. Y se nos queda y se nos acumula parte del hígado. Y llega y comienza a tener una parte sintomatológica que, desde la parte alopática, se relaciona mucho. Entonces comenzamos a ver cosas en la lengua que la lengua comienza a tener unas manchitas que comienza a ver las venas sublinguales muy moradas y son indicios de que hay algo que está fallando en el hígado pero más que en el hígado en la parte emocional en el estrés en la rabia en la frustración y también en la parte que es muy importante y dentro de la historia de vida que yo siempre le recalco y siempre recalcamos que no es que es cambiar ese concepto de historia clínica a historia de vida y entender también cómo es la relación con mamá, sí, hígado es mamá, cómo la mamá desde la parte generacional o transgeneracional también ha, ha ido afectando toda esta parte emo emocional y energética y que nos afecta en el hígado. También sabemos que se afecta la capacidad creativa, la capacidad de tomar decisiones, entonces. ¿Qué impacto puede tener en una persona que haga negocios, en una persona que sea un artista, en una persona que simplemente, o que tenga cualquier tipo de actividad, cuando se afecta la creatividad o cuando se afecta la capacidad de decidir? Sí, claro, porque ¿qué pasa? El hígado, como les decía, la pareja es la vesícula. La vesícula es el que toma las decisiones. ¿sí? Dentro de esta medicina china y dentro de toda esta alquimia, el hígado es el comandante pero la que realmente toma las decisiones es la vesícula biliar. Entonces vemos también que el pensar nos genera humedad en la cabeza, entonces estamos tan ocupados, preocupados en algo, que no nos ocupamos en las cosas que realmente tenemos que hacer a diario. Entonces ahí es donde se ve frustrado toda la parte de la creatividad. Okay. Ese concepto de humedad en la cabeza, amplíalo un poco, porque es, es supremamente interesante. Sí. La humedad es, hagan de cuenta un charco, ¿sí?, nosotros nos encharcamos, entonces es como meternos en ese charco, en esas, digamos, esas arenas movedizas. ¿sí? Entonces, movernos de ahí es muy difícil, quedar ahí encharcados y nos quedamos encharcados. Entonces, nos metemos en una misma situación y nos quedamos en la misma situación y es difícil movernos desde la parte emocional, la parte mental y entonces salir desde esa humedad que es pura y físicamente. Pensar y pensar y pensar y pensar en lo mismo. Como una, como una rumia mental. Esa que no nos va a permitir tomar las decisiones para cambiar lo simple, ¿verdad? Eh, no solamente la, la, lo, lo grande, pues eh, eh, lo que siempre hemos hablado, el ejercicio, la dieta, pero realmente qué tanto... Eh, qué tanta capacidad, qué tanta capacitación tenemos, qué tantas herramientas y qué tanta posibilidad tenemos para poder eh, cambiar esas emociones. Porque es que, eh, según lo que puedo sentir y en entender, cuando eh, el hígado eh, graso afecta, terminamos eh, bloqueados y terminamos en una sin salida. ¿Cómo salir de ahí entonces? Bueno, ¿cómo salir? Lo más importante y es que la persona comience a tomar conciencia, nosotros siempre hablamos de la conciencia. La conciencia es entender del para qué me está pasando esto en mi vida, qué tengo que aprender. Nosotros como terapeutas, como servidores, lo único que hacemos es darle un poquito de información, una ayuda al cuerpo, pero depende de la persona de tomar la conciencia. Muy bien, vamos a, en el siguiente corte a hablar más sobre las manifestaciones clínicas de este eh, padecimiento, que es un grupo de padecimientos llamado hígado graso. Eh, bueno, nuestro tema de hoy, que es el hígado graso, la esteatosis hepática. Realmente, en cuanto a la eh, manifestación clínica y los síntomas que presentan los pacientes, es a veces un poquito difícil diferenciar porque son unos síntomas primero supremamente amplios y segundo supremamente vagos. Entonces, así como nos estaba diciendo ahorita Andrés, aparecen algunas lesiones de pronto en piel o en la lengua, algunas eh, como congestiones que para el ojo clínico son evidentes, pero para el paciente no. En cuanto a lo que puede estar sintiendo el paciente, generalmente eh, son cosas muy generales, cansancio generalizado, agotamiento físico, sensación eh, como de pesadez todo el tiempo. Sí, eh, empiezan a aparecer ocasionalmente dolores en, el, en el, la parte superior derecha del abdomen eh, que pueden ser como en banda, o sea que se dan de adelante hacia atrás, eh, especialmente ante el consumo de ciertos alimentos, alimentos generalmente pesaditos que contengan mucha grasa, lácteos eh, o que sean pues como como granos o ese tipo de alimentos que requieren de todas maneras un poquito más de trabajo por parte del hígado y de la vesícula biliar. Para, para que ¿A qué parte se refiere? Porque ese es el abdomen, pero sería acá y sería más en esta región donde ella la está. Como en la, la última celana, parte ¿sí? de, la, de la región costal y, eh, digamos, el inicio del abdomen, ¿cierto? Esta rejita aquí continua que va como por debajo, digamos, de la tetilla o del seno de la mujer y que se va hacia atrás, a veces como una banda, ¿sí? Lo describen así la mayoría de los pacientes. Eh, y sobre todo, pues tiene mucha predominancia al cuento de que sea como muy encima de los alimentos. O también. Eh, lo nota uno con ciertas manifestaciones emocionales de las que hablamos ahorita. Hay personas que por ejemplo tienen ese tipo de dolor ante frustraciones, rabias o situaciones emocionales importantes, inmediatamente se manifiesta pues como con claridad el dolor. Muy bien, y retomando la, la, esa apreciación que es difícil, realmente esos síntomas o signos también locales que se presentan, pues básicamente nos muestran como eh, la, la tendencia a hacer cálculos, Sí, eh, que es otra forma de acumulación de, de humedad. La tendencia, digamos, cuando una persona eh, tiene prurito, tiene una pequeña en el cuerpo, y es uno de los temas más difíciles de, de manejar. Muchas veces porque pensamos en la piel como algo independiente, sí, o se piensa en la piel como algo independiente, y realmente la piel es eh, del, el órgano más profundo o lo que nos está haciendo una referencia a todo lo que está pasando dentro y básicamente al hígado también. Y el tratamiento en, en ese sentido además es otra cosa pues que no estamos hablando todavía de tratamiento pero la voy a decir que después se nos pasa y es que y es que cuando ya aparece ese prurito o piquiña en la piel realmente digamos la dificultad hepática ha llegado a niveles que tienen cierta profundidad y por lo tanto salir de esa, de esa piquiña y de ese prurito a veces no es tan fácil porque hay que una acumulación ya grande de muchas toxinas no solamente en el hígado sino ya sistémicas que hacen que eso sea un poquito más complicado de manejar lo mismo que el acné, sobre todo también un acné tardío el del del adulto, eh, otros síntomas o oh, el cansancio. Yo pienso que no sería importante eh, muy muy muy, o sea, es importante profundizar allí y en algo que es una palabra que se ha acompañado o acompaña a muchos pacientes, eh, sobre todo a mujeres, pero también en hombres, que es la fibromialgia. Bueno, la fibromialgia eh, es un dolor en todas partes y en ninguna parte. O sea, la gente lo describe como un dolor más muscular que articular. Sí, y que va apareciendo, apareciendo y llenándonos nuestra vida, además que va acompañado de muchas de las emociones que hablábamos ahorita, de una sensación de frustración, de agotamiento, de una incapacidad como para salir de ese pensamiento de que todo me duele, que qué voy a hacer y yo mañana para trabajar y la actividad toda se vuelve pesada y difícil, entonces también caemos mucho en esa rumiación de qué voy a hacer, qué voy a hacer y cómo salir de esa situación. La fibromialgia se ha visto que tiene un sinnúmero de, de razones y de, y de explicaciones, clínicas, pero yo pienso que también se ha confundido mucho con otras cosas. O sea, la fibromialgia en sí tiene unas alteraciones neurológicas de las que no estamos hablando en este momento, pero muchas personas con ese agotamiento y cansancio físico, yo pienso que siguen siendo diagnosticadas como fibromialgia y manejadas además con un mundo de medicamentos que tienen una acción sobre ese hígado, que entonces sobrecargamos más el hígado y complicamos mucho más la situación y generalmente la falla terapéutica en pacientes con cansancio o dolor crónico es sumamente alta, yo pienso que por eso porque se desconoce como, como cuáles puedan ser las otras cosas, causas de estas manifestaciones y terminamos haciendo parte del problema y no de la solución. Claro, y es que es, es el, digamos, el mismo, el, la misma forma de pensar, así como en el prurito, el prurito es la piquiña, ¿no? esas esa, esa piquiña que dan todo el cuerpo, se puede ver como una afección de la piel, la fibromialgia se ve eso, como una afección del músculo y de las fascias, ¿verdad? Y no tiene nada más que ver el resto del sistema. Mm, ¿Hay forma...? Andrés, ¿hay forma de separar eh, alguna parte del cuerpo de otra? No, no. Y realmente, pues lo que quería aclarar ahí dentro de, dentro de la medicina tradicional china, el hígado florece en el, los ojos y también se relaciona mucho con la parte muscular. Entonces se ha explicado, pues, que la fibromialgia tiene su componente desde la fascia muscular, que es la tela que recubre todos los músculos, sí, desde nuestro desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Pero también hay otra teoría que es una inflamación, una vasculitis sobre las últimas partes de las venas y las arterias. ¿Qué quiero llegar ahí? El hígado se relaciona con la parte muscular y la fibromialgia dicen que es fascia, o sea, músculo, pero también es la última parte de las venas y las arterias. Es porque las venas y las arterias hacen parte del corazón dentro del reino mutante del fuego y vemos que estas personas tienen depresiones, tienen tristezas, tienen nostalgias, pero también tienen rabia y es porque uno inconscientemente esa rabia aprieta el músculo. Cuando uno tiene mucha rabia, ¿qué hace? <coughs> aprieta el músculo, y eso comienza a generar una irritación sobre la fascia muscular. Y es como no podemos separar el hígado graso de la parte muscular y como la depresión que hace parte del reino mutante del fuego, que es el corazón, se nos manifiesta también desde la otra teoría, que son las venas y las arterias. Entonces es un, esto es complejo, esto es todo con todo, todo se relaciona. Y esa relación, pues podemos acceder a ella de diferentes maneras, pero el orden que podemos tener siempre va a ser eso la aproximación a cada paciente como un ser individual con una historia de vida, que la historia de vida pues, implicará también antecedentes eh, hasta no conocidos de, su, de sus eh, herencias, pero también las herencias emocionales, ¿verdad? Sí. Que eso, eso es un tema supremamente importante. Eh, vamos a estar eh, hablando eh, ahora de cómo nos aproximamos después de esa relación médico-paciente o terapeuta-paciente en su historia de vida, recolectar todo esto, ver, tocar, ¿verdad? Tocar. Eh, además, hay otra cosa que no quiero que nos quede por fuera, eh, son las alteraciones oculares, ¿sí? las deficiencias de la visión o las, las oculopatías se llaman. Obviamente, una enfermedad de los ojos solita no va a decir que tenga un problema de liga pero esto junto con toda la historia que estamos viendo seguramente va a tener una mejoría o una relación con la función del hígado en el caso del tema de hoy, que estamos hablando de hígado graso. Entonces, pues, eh, continúen pendientes porque ahora vamos a hablar cómo hacemos para diagnosticarlo, cuáles son las herramientas diagnósticas, tanto clínicas que ya hemos hablado como paraclínicas. Bueno, continuamos con el tema de hígado graso. Estamos, hemos hablado un poco acerca de la definición de los síntomas clínicos y ahora vamos a pasar a las ayudas para clínicas, lo, los exámenes de laboratorio. Con respecto a los exámenes de, de laboratorio hay un, un kit o un grupo de, de exámenes que nos van a ayudar a comprender, a documentar y hacer el diagnóstico de hígado graso. Eh, doctor Eduardo, bienvenido. ¿Cuáles serían desde el punto de vista del laboratorio clínico este tipo de exámenes? Gracias Doc. Eh, hay unos exámenes que nos van a detectar un hígado graso, ya sea en grado 1, grado 2, grado 3, pero debemos comenzar con el grado 1 haciendo un cuadromático para ver si la hemoglobina está muy alta. Y un perfil lipídico. Este examen es muy importante porque el hígado graso es grasa. Entonces el perfil lipídico nos va a decir cómo están los cinco colesteroles que componen este examen. Eh, tanto como los, el colesterol total, los triglicéridos y sobre todo el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. El que entre más alto esté es mejor porque el organismo va a eliminar solito la grasa, en cambio si está bajito no la elimina, sino que la acumula y ahí viene el, el hígado graso. Eh, hay otros exámenes más específicos como para el hígado graso grado 2, grado 3, que son los que nos van a valorar el hígado porque esta grasa precisamente se deposita en el hígado y estas pruebas nos van a decir cómo está el hígado. Tenemos unas bilirrubinas que son tres, bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Tenemos unas transaminasas que son dos, la TGP, la TGO. <coughs> la TGO nos va a valorar músculo cardíaco también y la TGP sí nos valora el músculo hepático, o sea, en la función del hígado, el daño hepático. Y tenemos otra prueba que es la fosfatasa alcalina que es ya para un hígado graso, un grado 3, y otra mucho más específica, que es una GGT, que se llama Gamma Glutamil -transpeptidas. Bueno, realmente pues, este grupo de exámenes eh, son, realmente serán los exámenes básicos, ¿sí? después de, de esto pasarían unos exámenes de otro nivel, de un segundo nivel de, de profundidad, pero entonces poder interpretar estos exámenes a tiempo también pues nos permite anticiparnos entendiendo que algunos exámenes pueden estar normales aún con un hígado graso en curso. A mí algo que me parece importante y que en la consulta yo trato de ser muy reiterativa con eso es que tenemos que acordarnos que nuestro cuerpo tiene unos factores de defensa, ¿cierto? O sea, él por más que yo le eche allá chicharroncito y grasitas y demás... Trata siempre de mantener una meostasis, o sea, un equilibrio. Por lo tanto, no siempre en los primeros niveles va a haber una alteración de la funcionalidad del hígado como tal. Puede que yo tenga una acumulación de grasas y una alteración ya de la función, pero él trata de mantenerlo lo mejor posible. Por lo tanto, eso no se ve inmediatamente reflejado en los exámenes y los paraclínicos. Y la otra cosa que también le hemos hablado en otros programas es unir las alteraciones estructurales, o sea, imaginológicas, de ecografía y demás, con esas alteraciones eh, químicas que se van produciendo eh, y que vamos a ver en los laboratorios sanguíneos. Digamos. Bueno, entonces, después de tener toda esta cantidad de, de exámenes de laboratorio, ellos nos van a, a dar un indicio, eh, primero, pues para hacer el diagnóstico también desde la parte química, ¿verdad? Entendiendo lo que acaba de decir la doctora, que algunos pueden estar, de hecho, algunos se elevan primero que otros sí. y son un, unos indicadores, digamos, tempranos de, de, la, de la aparición de, de, o de la presencia ya del hígado graso. Sí. Sin embargo, hay otro examen que es fundamental y es un examen que que depende mucho de la experiencia del, del operador, eh, también hay diferentes formas de reportarlo, pero que es la otra parte que complementa los exámenes de, de laboratorio, es la parte de imagen, ¿verdad? Uh -huh. Y una cosita pequeña que me parecía importante es que la mayoría de las veces eso es lo que hace el hallazgo incidental. O sea la gente no va a mirarse si tiene, la gente no va a mirarse si tiene hígado graso, pero lo encuentran. Y ahí es donde es muy importante la experticia del que está haciendo la imagen. Eh, bueno, vamos a darle la bienvenida, a nuestro doctor Mauricio. Eh, sí, sí, me gustaría puntualizar un poco en, esa, en esta cuestión. Hemos hablado antes de cómo se ha, había subestimado eh, el diagnóstico o la aparición eh, de grasa en el hígado. Eh, hablar un poco de cómo está ahora esta, esta realidad con respecto al diagnóstico. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, sí, en realidad pues la ecografía ha sido un medio eh, para poder determinar muy bien eh, digamos, la parte estructural del hígado y ver qué compromiso hay en el caso concreto pues, de la infiltración grasa, eh, qué, tan, qué tan comprometido se encuentra este órgano. Y es que en realidad, eh, lo, como tú decías, se había subestimado es, es, este aspecto en el sentido en que pues nosotros somos una población en general que por nuestra gastronomía tenemos una eh, ingesta muy alta en grasas y también en, en carbohidratos, lo que nos ha llevado incluso a decir que el hígado graso se ha vuelto como eh, una patología endémica donde eh, casi el 90% eh, de las ecografías encontramos a los pacientes ya con un grado 1 de hígado graso. Es decir, que eh, lo, lo extraño es encontrar ahora un hígado que esté con totalmente sano, ¿sí? y porque nos hemos acostumbrado digamos, a este tipo de, de gastronomía. En realidad, eh, en ecografía eh, se ha hecho una clasificación de esta infiltración de grasa en tres estados. si ¿sí? el primer estado que nosotros vemos eh, es un, una alteración donde encontramos un hígado que llamamos hígado brillante, es decir que la ecogenicidad, que es la parte que eh, nos da un tono de un gris más claro, si ¿sí? se ve infiltrado y se ve aumentado, digamos, este tono de, de, de ecogenicidad del hígado, y vemos que hay un primer estado pero vemos muy bien determinados los vasos de toda la circulación eh, arterial como venosa del hígado. ¿sí? Cuando nosotros encontramos eh, más adelante eh, un hígado donde ya aparte de que tiene un aumento de su ecogenicidad, pero no podemos distinguir, no podemos visualizar muy bien toda la trama vascular, ya estamos hablando de que hay una mayor infiltración y lo clasificamos como un estado 2 de infiltración grasa o de esteatosis. ¿sí? Posteriormente, eh, pacientes que con el tiempo, no solamente eh, pues los factores que hay, por ejemplo antecedentes de que hayan tenido hepatitis, de daño de la célula hepática, eh, antecedentes eh, pues también de la dieta, y en algunas ocasiones pacientes también que tienen problemas de alcohol, consumo de alcohol, eh, vemos ya que pasan a un compromiso mayor y encontramos un hígado que no solamente es un hígado que se ve brillante, que tiene ya una pérdida de la visualización de esa trama vascular, sino que ya se han perdido los contornos del diafragma que se ven muy bien en ecografía, y que es la parte posterior que nos delimita toda la parte del lóbulo derecho, especialmente del hígado. ¿sí? En, ese, en ese momento ya estamos hablando que hay un grado 3 de infiltración grasa. ¿sí? Y ya pues eh, en este momento estamos, eh, eh, tenemos que estar en alerta porque eh, si el paciente no lo abordamos y empezamos a hacer un tratamiento bastante exhaustivo. Para detener esta infiltración y hacer de pronto reversar un poco, podríamos pasar ya a una cirrosis francamente ya establecida. Doctor, muchas gracias. Y bueno, pendientes porque ahora vamos a hablar de las posibilidades de tratamiento. Entonces, en el siguiente corte ahí estaremos pendientes del tema. Estábamos hablando del tema de hígado graso y cambiamos de escenario. Cambiamos de escenario porque vamos a hablar de la parte terapéutica. Sin embargo, las terapias, el tratamiento, eh, nos han exigido también, como médicos, hacer un una, una nuevo cambio, eh, capacitarnos, buscar qué respuestas existen, qué posibilidades para incidir en una enfermedad que se plantea incurable. Uh -huh. Se plantea que la persona que tiene hígado graso ya no tiene ningún tipo de reversibilidad pero cómo hacer, primero para prevenirlo y segundo para detenerlo en unos estadios iniciales. Y sí se puede pensar en una reversión, pero con unos condicionamientos, con unos requisitos de parte del paciente y de parte del médico, del terapeuta. ¿Cuáles son? Primero, entender que los cambios de hábitos de vida son el centro, es el fundamento del tratamiento, desde lo emocional, como hablamos con Andrés ahora. La parte nutricional guiada, obviamente, y una estrategia terapéutica muy bien encaminada dependiendo de cada paciente, porque realmente uno no encuentra un paciente con diagnóstico de hígado graso, no, él viene con sus acompañantes, ¿verdad? Entonces, eh, con un tratamiento bien encaminado, bien estructurado, se plantea que en tres años se pueden ver unos cambios importantes, obviamente. Al comienzo, digamos en uno o dos meses, la persona puede ver cambios en los síntomas, la sintomatología. Y ahí es un punto crítico, cuando la persona, cuando el ser humano deja de sentir dolor, deja de sentir cansancio, que ya no se brota tanto, o que ya la piel no le pica, o que los ojos no se ponen rojos, o que el dolor de cabeza, o tantas cosas, y dice, ya estoy bien. Y puedo no solamente volver a mis hábitos de vida anteriores, no voy a mirar a ver cómo quedé. Dice, bueno, yo eh, voy a mirar, vuelvo, vuelvo a tomar y tomo más, o a comer de la siguiente manera y lo hago y vuelvo a mis hábitos emocionales. Y obviamente es simplemente una reversión pequeña de la enfermedad. Entonces a, hacemos eh, como pacientes que las enfermedades no, nunca vayan a, a ser curadas y que realmente pasen a unos niveles tan profundos en que verdaderamente no se pueden revertir entonces la terapéutica tendrá esas características esas eh, condiciones si se puede así decir y empezamos con eh, esa, ese cambio por ejemplo para nosotros la semana pasada en estos programas hablamos de la limpieza hepática la limpieza hepática como uno de los pilares fundamentales tenemos un programa de, 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 de colon de cambio de flora intestinal que dura una semana una semana no es suficiente yo como les digo a mis pacientes es el punto de inicio para un gran programa. ¿Cómo se puede complementar una limpieza de colon junto con lo que hemos hablado? Con terapias que vayan más profundas, que incidan profundamente en el metabolismo general del cuerpo. Hablamos de terapia de quelación, hablamos de terapia de transpiración, hablamos de terapia de depuración. Y en esa área se ha tenido una experiencia por muchos años el doctor Alonso Cárdenas, que me gustaría que nos orientara en, en ese aspecto. Gracias David. Bueno, eh, en la época de mi lejana juventud existía un, un remedio que se llamaba Salvida y el comercial que le ponían a la salvidalíster es no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Muy posiblemente por ese lado vayan las cosas. Eh, el hígado eh, como tal y eh, en el proceso que hablamos de irreversibilidad. De un hígado graso es relativo. El hígado, como decía el doctor Mauricio, va pasando de fase 1 a la fase 2, a la fase 3 y por último terminará en una cirrosis. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cáncer, el cáncer de estómago, que se, que se gesta en 20 años, arranca en una primera fase que es la gastritis aguda, pasa a la gastritis crónica, a la metaplasia intestinal, a la adenoma y al carcinoma. En un proceso irreversible que arranca 20 años. 20 años antes. En mi experiencia médica sí hay reversibilidad, sí hay posibilidades por diferentes mecanismos. Uno va evolucionando en este proceso de la búsqueda en la medicina integrativa y siempre aparece una cosa que de pronto florece y se va dando uno cuenta de los resultados. Ya pues uno en, en, en la práctica médica de, que llevo de cerca de 35 años, nunca cesa la capacidad de uno asombrarse. De el proceso, del proceso, del, del poder que tiene de autorregeneración un, un cuerpo humano, inclusive un, un, un animal. Dentro de la que yo practico en, en, en esta sala, eh, hago sonoterapia, hago terapia neural, hago terapia ortomolecular y, ahí, y se tiene un programa de desintoxicación. In, eh, de, de desintoxicación general, de salud y bienestar integral, en el cual de una manera inespecífica se somete el paciente a una serie de procesos. Se utilizan estos, estos elementos, por ejemplo, tenemos esa máquina para hacer ozonoterapia que nos da un ozono de gran exactitud, tenemos esta eh, cabina, que es una cabina de infrarrojo lejano, donde el paciente se introduce en la cabina, la, la cabeza le queda afuera, se cierra la cabina y produce una radiación de calor en la cual se produce un calor interno como una fiebre que quema toxinas y que quema virus y que quema eh, eh, muchos elementos. Eh, eh, forme dentro del, del organismo y a la vez se produce una transpiración abundante en la cual se eliminan los metales pesados. Y se colocan unos sueros que se colocan eh, eh, introduciendo y burbujeando ozono con esta máquina. Allí se, se le pro, colocan unas inyecciones homeopáticas de eh, vomica, linfomiosot y berberis. Son medicamentos que van a drenar el hígado, el páncreas, el sistema linfático y el riñón. Con esos elementos, además se le, se le hace una aplicación de implantes de café orgánico recién hecho, porque el café, como hemos dicho en otros programas, el café orgánico recién hecho tiene un efecto poderoso antioxidante que va directamente al hígado. A través de, las, de los flejos hemorroidales, las venas mesentéricas, la vena porta y exprimen el hígado y están sacando muy, muy, una gran cantidad de toxinas y está produciendo un efecto de antioxidación poderoso, además de la regulación del sistema inmunológico eh, que tenemos en el colon. Con esos elementos, durante cinco días, que pueden hacerse diario, dos veces por semana o semanal. Producimos una detoxificación de todo el organismo y se va viendo en la práctica. Para mi sorpresa, esta semana tuve un, un paciente, eh, vino un grupo de pacientes de los Estados Unidos, una familia, el esposo, la esposa y la suegra. Ellos venían con, eh, especialmente él, venía con una elevación del, del perfil lipídico, tenía una, una elevación importante del perfil lipídico. Es una persona que, debido a su trabajo, no se cuida en su alimentación. Eh, y vino eh, a, a, a sus vacaciones y aquí pues peor en su alimentación, ¿cierto? Entonces venía a comer su chicharrón, a comer su morcilla, a tomar trago, fumar cigarrillo, pasarlo bueno y bailar. Sin embargo, me digo, hagamos el proceso, ¿vino? ¿sí? Se hizo el proceso, pero no se cuidó, o sea, al contrario, mientras más le hacía yo, más comía, porque decía, pues me están limpiando y el que, el que reza y peca empata. Para mi sorpresa, el paciente se hizo su proceso de cinco días seguidos y todo bajó. Lo único que no bajó fueron los, eh, no los triglicéridos de una manera sustancial. Pero bajó absolutamente el colesterol, bajaron las LDL, subió un poquito las HDL, el BLL también bajó. Y francamente me sorprendí, ¿qué tal que el paciente realmente si sí hubiera hecho una dieta, si hubiera hecho una alimentación, un proceso? En ese caso, en ese caso particular y otros que he venido acumulando, me voy dando cuenta que si hay una acción rápida sobre el hígado y que posteriormente haciendo un proceso ortomolecular por vía oral y haciendo las modificaciones en su estilo de vida, el paciente sí puede mejorar ostensiblemente de un hígado graso. Bueno, entonces ya podemos ver que sí existen posibilidades, que hay casos... Eh... A veces aislados de mejoría eh, de cambios, pero que ese es un tratamiento que requiere tiempo, que requiere dedicación y que requiere el compromiso, como digo, el compromiso de uno como médico para aprender más, para tener mejores herramientas y de ustedes para eh, vincularse con su salud. Quédense con nosotros, que terminamos eh, con más herramientas terapéuticas en el siguiente corte. Muchas gracias por su presencia. Estamos hablando del tema hígado graso. Vamos a, a dar unas herramientas eh, terapéuticas, lo que estamos eh, aplicando y lo, en lo que creemos profundamente. Y desde allí, la base del tratamiento, la parte emocional que hablaba Andrés. Y eh, como hablamos con la doctora Dafna ahora, la dieta. ¿no? ¿Qué tipo de dieta puede incidir para un, una persona que tenga este tipo de diagnóstico? Listo. La dieta desde la medicina tradicional china, lo que veníamos hablando toda la parte del hígado, vesícula biliar, hace parte de algo que se llama el reino de la madera. El reino de la madera es el color verde y es el sabor ácido. Entonces todo este tipo de alimentos, todas estas legumbres de color verde, todos estos alimentos que son ácidos, no en cantidad, sino en pequeñas dosis, comienzan a generar una limpieza también desde la parte del hígado y la vesícula biliar. Una recomendación es en una copita de agua todos los días por novenarios, como hacían nuestros abuelos, vamos a echar tres goticas de limón por la mañana en una copita de agua. Al tomarla, eso energéticamente comienza a activar toda la parte del metabolismo a nivel del hígado y la vesícula biliar, comenzar a consumir muchos alimentos verdes, pero a su vez comenzará a tomar y a comer alimentos un poquito salados, no es echarle la sal ni llenarse de sal, sino alimentos que en sí tienen un sabor salado y un sabor picante, como la pimienta negra. Igualmente, el apio, ¿no? el apio sí, todo lo que es apio, todo lo que es la pimienta negra. ¿Por qué? Porque desde esa parte energética del sabor comenzamos a generar una, una liberación energética y una y una limpieza hepática desde los sabores ácido, picante y un poquito del salado. Muy bien. Yo pensé que es importantísimo aquí aclarar un punto. Y, bueno, hablamos de la naturaleza y del sabor de los alimentos, ¿verdad? Como parte de una dieta energética. Pero hablamos cómo el, el ácido es capaz de nutrir al hígado. Sin embargo, cuando eh, encontramos culturalmente que una persona está tomando tres o cuatro limones cada día. ¿Qué implicación tiene eso y por qué no sería lo más conveniente? ¿Sería diferente a tres o cuatro gotas? Sí, lo que se hace es, pequeñas dosis activan todo el metabolismo, ¿sí? El exceso lo que hace es desgastar la energía, ¿sí? De toda la parte, le genera el efecto contrario, el efecto rebote, entonces es... Eh, comenzar a tomar mucho entonces lo ponemos a trabajar mucho es lo que necesita es un pequeño estímulo para que le recordemos cómo debe trabajar si le damos en exceso lo que hacemos es el efecto contrario sí en lo que está diciendo Andrés eh, hay una ley que eh, se llama en farmacología y es en farmacología convencional que es la ley de Arnold Schultz donde se está diciendo que pequeñas dosis estimulan Dosis, eh, dosis medias modulan y dosis altas suprimen. Y obviamente que eso tiene una, tiene una acción farmacológica. Cuando yo trato, por ejemplo, con ozono una úlcera varicosa infectada, ¿qué, ¿qué tengo yo que hacer primero? Suprimir la infección. Entonces pongo altas dosis. Una vez que se suprime la infección, que es muy rápida y sin necesidad de antibióticos, en 3, 4, 5 días empiezo a modular con dosis medias. Y cuando ya la úlcera está empezando a granular, entonces empiezo, entonces ya bajo completamente las dosis para que se, se vaya estimulando la cicatrización. Y lo ve uno todos los días en el, en el proceso del tratamiento con ozonoterapia. Entonces, porque sí hay que recalcarlo: si hay algo fundamental en la terapia, en la dieta, es el sabor. Entonces, por favor, dejen de tomar tanto limón para favorecer su hígado. Y me refiero tanto al limón, es a esas dosis que tan altas son capaces de bloquearlo. El hígado sí necesita el ácido, el hígado sí es beneficiado de él, pero a unas dosis como la receta que nos daba Andrés. Y es importante que la repitas porque realmente la nutrición desde el sabor hace que se genere un cambio inmenso en toda la estructura del cuerpo. No es algo pequeño, es algo que termina siendo la base y el centro de la dietoterapia energética. Entonces, para recordarles, es simplemente por nueve días, durante todas las mañanas, eso también es importante en la, el horario de la mañana, por la tarde no es tan recomendable, lo que es por la tarde ya nutrió el riñón, pero eso es, nos daría para otra historia, es tomar en una copita de agua tres goticas de limón y tomársela, No es nada más, ya desde la parte del color, comenzar a utilizar colores verdes y azules que eso también energéticamente comienza a nutrir toda la parte pues energética del hígado y la vesícula biliar. Bueno, muy bien, ahí siempre nos vamos a quedar cortos en todo, todo lo que hablemos. Lo que importa es poderles dar a ustedes una información que les sirva, que los oriente. Y con respecto a la terapéutica, hay otra parte que se hace justamente acá en estas salas, y es la terapia de quelación. ¿La terapia de quelación puede beneficiar a una persona con hígado graso? Eh, bien, en otros programas hemos hablado ampliamente de las terapias de quelaciones pero siempre la, las hemos enfocado más hacia el riesgo cardiovascular que es una de las razones principales también de la consulta y una de las formas eh, de las terapéuticas principales eh, en ese tipo de patología como hablamos ahorita al principio una de las razones por las cuales el hígado se va congestionando de grasas por el aumento de los eh, elementos del perfil lipídico, colesterol y triglicéridos cierto, colesterol de los inapropiados y triglicéridos y el ácido úrico, pues entre otras cosas. Por lo tanto, la terapia de quelación, que es una terapia sistémica, por eso no está hecha para el corazón, sino que es una terapia que va a limpiarnos todo nuestro cuerpo y nuestro hígado, pues hace parte de ese cuerpo. En la medida en que con los que quelantes podamos mejorar ese perfil lipídico y mejorar la vasculatura, o sea, las venitas que nos hablaba ahorita el doctor Mauricio y las arterias que llegan a ese hígado y que lo nutren y le permiten funcionar bien, pues a largo plazo vamos a tener unos muy buenos efectos sobre esa función hepática. Eh, además, que con las terapias de quelación también se ven unos efectos sobre los, sobre los paraclínicos iniciales de los que hablábamos ahorita. Entonces. Eh, en el sentido de lo que el paciente va a ver como efecto más o menos inmediato, puede verse eso, el perfil lipídico. No vamos a ver un impacto tan grande sobre la imagen, o sea, sobre la ecografía hepática. Que valga aclarar que esos cambios se pueden ver, sí, es posible que se vean, pero con el tiempo. Y requiere de un compromiso estricto por parte del paciente para continuar eh, el trabajo en casa, que es el cambio en la actividad física. O sea, una mejoría de la actividad física y el cambio en la alimentación, que van a ser definitivamente la base de toda la, digamos, permanencia en un estado de, de salud y de homeostasis corporal. Hemos querido abordar el tema de los ritmos y las frecuencias de los tratamientos, ¿verdad? Estamos estableciendo que se puede generar un cambio sintomático relativamente rápido, algunas variaciones de los paraclínicos que no los puede ver aún con la terapia de colon, pero realmente si hiciéramos un examen a los dos o tres meses, de pronto el panorama cambia nuevamente, uh -huh. porque el cuerpo no ha sido capaz todavía de equilibrarse. Uh -huh. Sin embargo, ¿una terapia, una sola, un solo suero uh -huh. de que la acción haría un cambio? Lo pregunto porque al revisar la literatura, se plantean eh, esquemas en los que los pacientes han recibido 100 terapias uh -huh. y empiezan a notar cambios. Uh -huh. Otros han recibido 50, otros han recibido 10. Pero entonces la, el cuestionamiento es este, es una sola terapia, dos terapias, tres, tienen la capacidad de inducir esos cambios que sean de base, que sean eh, verdaderamente benéficos para el paciente. Bueno, en mi experiencia con la terapia de quelación que hacemos acá, eh, se notan unas cosas como siempre en medicina, hay pacientes hiperrespondedores, normorespondedores e hiporespondedores, Es decir, unos que responden muy rápidamente, otros que son como la medida eh, general de la gente y otros que son muy lentos cada uno de ellos eso es una cosa que está sometida a un albur yo no lo sé eso se va viendo en la respuesta clínica del enfermo el hiperrespondedor responde rápido a veces con uno dos o tres sueros ya está empezando a ver los resultados otros son más lentos de manera que es a medida en que uno va cogiendo experiencia en esto va viendo los cambios y sí es muy importante que una modificación que se presente en un paciente en un parámetro vascular es es una representación del efecto de la terapia de quelación en todo el organismo, en todas las arterias y en todas sus venas. Bueno, el tema queda siempre abierto. Mil gracias a todos ustedes. A ustedes también gracias por acompañarnos en sus hogares, en todos donde estén, por abrirnos sus puertas y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital.